Bueno, señores, estamos aquí en vivo y en directo cubriendo la llegada de algo histórico. Inmigración está liberando prisioneros. Esta camioneta que estamos viendo aquí es una camioneta que pertenece al Inmigración, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En estos precisos instantes, inmigrantes que han estado detenidos por mucho tiempo están siendo liberados. Tenemos aquí un grupo de activistas que los está esperando para darle la bienvenida. Esto es histórico. Pueden ver aquí un grupo de muchachos, en su mayoría hispanos, siendo liberados por Inmigración ahora mismo. Pueden ver personas que han estado detenidas por mucho tiempo en las cárceles de ICE, ahora mismo están siendo liberados. Una noticia histórica. Pueden ver personas ya mayores, incluso de edad. Y justamente ahora, Inmigración acaba de liberar a este grupo de prisioneros. Son voluntarios, los están recibiendo. Ya lo he visto a usted. ¿Ya me ha visto las noticias? Ya. Okay. Okay. Una excelente noticia. Un grupo de prisioneros de Inmigración acaban de ser liberados ahora mismo en esta camioneta. Español. ¿Cómo estás? Muchacho, mucho tiempo preso. Dame un segundito, te quiero entrevistar. 23 meses encarcelado. ¿Y cómo fue tu estadía en la prisión? Cuéntame. Ok, y cuéntame exactamente algo que quieras destacar. ¿Cómo te trató Inmigración este tiempo? ¿Estás contento de que te hayan dado una oportunidad de quedarte en este país, me imagino? Porque estuviste peleando tu deportación. ¿Cuánto tiempo? ¿23 meses? ¿De qué país eres tú? De Cuba. Vemos otro muchacho también joven. ¿Cuántos años tienes, muchacho? 20 añitos. ¿Cuánto tiempo estuviste encarcelado? Un año y seis meses. Y cuéntame, ¿de qué país eres tú? Mexicano. ¿Y cómo te sientes saber que te han dado una segunda oportunidad de quedarte en este país? Sí. Mira, vienes, me imagino que para ti una nueva experiencia ya estar libre después de tanto tiempo. Wow. Te felicito, qué alegría saber que estás libre. Tenemos aquí ya una persona mayor también con la voluntaria que le está asistiendo. Son personas que están sirviendo desinteresadamente, sin ganar un solo centavo, recibiendo a los detenidos. Los albergan en casas para que no pasen la noche en la calle. Lastimosamente, la mayoría de estas personas vive lejos, no tiene familiares aquí en Georgia. Y este grupo de voluntarios que ustedes ven aquí, se toman el tiempo de venir, de asistir. Los pueden ver, son americanos. Son anglosajones, pueden verlos, que son personas humanitarias que están sirviendo al necesitado. Sin duda alguna es un noble gesto para nuestra comunidad. ¿Cómo se llama usted? Virgilio González.
Señor Egidio, cuénteme cómo estuvo toda esta experiencia en la cárcel. Muy duro. ¿Cuánto tiempo estuvo encarcelado? 4 meses y 2 semanas. ¿De qué país es usted, señor? De Guatemala. Mire, pero le dieron una oportunidad, gracias a Dios, de quedarse aquí en este país, ¿verdad? Adentro de la cárcel. Y además con toda esta contaminación del virus, ¿no? Wow. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. A usted. Pueden ver, estos muchachos. Tú también andas. Está bien, está bien. Si tú estás detrás de mí, no pasa nada. Ya me dijiste, pero en un descuido, te por eso siempre tratas de estar detrás de mí. Yo sé, hay un muchacho que no quiere salir en cámara, por eso le digo que trate de estar detrás de mí, porque él sus razones tendrá de no salir en cámara, pero yo giro, yo camino, entonces tiene que estar detrás de mí para no poderlo sacar. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, los voluntarios que están ayudando a este grupo de muchachos. Básicamente, ok, hay que dar. Es que voy a hacer un... Básicamente, estamos hablando de que... No, hay que dar. Mira, estoy haciendo en vivo, pero hay que dar. Ok, no quiere salir en cámara, dice, pero se está poniendo en cámara. Ya me entiendo, ¿verdad? Ahora me entiendo. Quédate ahí, ahí. Le decía al muchacho que este grupo de inmigrantes estaban en la cárcel de Stuart por mucho tiempo, incluso hasta 2 años estuvieron ahí recluidos. Y gracias a Dios, el cambio de políticas, ahora inmigración decidió soltarlos. Hoy ven la libertad por primera vez, ellos están respirando aire puro fuera de la cárcel, después de mucho tiempo encerrados. Esta es una excelente noticia para nuestra comunidad. Y como pueden ver, son personas que hoy, antes de liberarlos, le hicieron la prueba del COVID-19. Y esta prueba del COVID-19 fue para evitar de que ellos fueran a salir a contagiar a otras personas. Salieron negativos, gracias a Dios, ellos están libres del virus. Y ahora pues están básicamente listos para volver a su rutina normal. Voy para tengo que ir para Washington así porque tengo aprobación con la corte y tengo que recuperar. Este señor que ven acá va para Washington, no tiene nada, no tiene a nadie aquí, pero gracias a Dios lo van a albergar en una casita y mañana, primero Dios, lo van a mandar de regreso para el estado donde él tiene sus allegados. Sí, vamos a ver, miren, estos muchachos tienen mucho tiempo que no han comido estas golosinas, miren, tienen mucho tiempo que no han comido estas golosinas. Imagínate, me imagino que ustedes no han probado esto en mucho tiempo, ¿no? Lo van a disfrutar muchísimo. A pura maruchán estuvieron seguramente. A pura maruchán, que es el banquete de ahí. Mira qué lindo gesto el que estos activistas han hecho. Traerles sus frutitas, traerles sus comiditas a ellos. Personas que por mucho tiempo no han consumido nada de esto. Tenemos 2 personas de Bangladesh, son un país allá de asiático, y ahora mismo, ¿verdad?, aquí hay este grupo que está dándole la bienvenida a estos detenidos. Son unas personas anglosajonas, personas de la raza blanca, sirviendo a nuestra comunidad desinteresadamente, ni siquiera están cobrando un centavo por este servicio. Este señor se la ha visto más difícil, va para Washington, decía, y mira, tomando agüita pura por fin después de un largo transporte desde la cárcel de Stuart hasta Atlanta. ¿De dónde es originario usted, señor? Cuba. De Cuba. Mire, ¿cómo se siente saber que le han dado otra oportunidad de quedarse en este país? Pues, doy gloria y gracias a Dios por esta oportunidad y que, tú sabes, yo me siento muy contento y feliz de que el gobierno de la inmigración me dio la oportunidad.
Escuché que usted ha estado mucho tiempo en la cárcel. Sí, quité más de 4 años. 4 años en la cárcel. Al fin está respirando aire puro, al fin está respirando algo fuera de la cárcel. Puras celdas, ¿no? Puras unidades de prisiones y muy malo, muy malo. Con la misma comida todo el tiempo. Malísima la comida, eso es bien malo. O sea, me imagino de que ahora usted se está sintiendo un alivio. Sí, claro, gracias a Dios. Me alegro muchísimo por usted, ¿verdad? Va para Washington mañana, sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias, sí, ¿verdad? Trate de descansar ahora lo más que pueda. Sí. Yeah, he's there, he's over there, because he's trying to hide the camera. Está tratando de salir en la cámara por razones personales y yo respeto eso. Solo le dije que se me alejara porque yo muevo la cámara y... Pueden ver su cajita con sus pertenencias. La ropita es lo único que ellos traen. La ropa con la que fueron detenidos y algunas de sus pocas pertenencias. Así mismo llegan a El Salvador, a Honduras, a Guatemala cuando son deportados. Pero aquí vemos que este muchacho pues tiene la bendición de tener una nueva oportunidad. Y vas a aprovecharla, ¿verdad, muchacho? Un joven mexicano, 20 añitos, estuvo encarcelado en los últimos meses. Y ahora pues lo han liberado. La razón por la que han sido liberados son varias. Una de ellas es porque las cárceles estaban sobresaturadas en el tema de la pandemia. Cuando vino la pandemia el año pasado, estaban sobresaturadas. Stuart usualmente alberga 1,700 prisioneros. Hoy está a menos de la mitad. Todos los días Inmigración ha estado liberando 1, 2, 3, 5 prisioneros. Pero hoy liberó un grupo grande, un grupo de más o menos una veintena. Algunos vienen acá a Atlanta, otros ya los dejaron allá en diferentes lugares, en Columbus. Otros lo fueron a recoger sus familiares. Pero este es el grupo que veníamos siguiendo desde Stuart y los encontramos aquí en el aeropuerto. Y justamente no pudimos grabar cuando las autoridades de Inmigración finalmente los liberaron. Así es que es una excelente noticia. Y también recordemos que las políticas del presidente Biden están cambiando todo. Ahora el presidente Biden está soltando a esta gente por razones humanitarias. Y pues para Biden la prioridad es la deportación realmente de criminales. En el caso de estas personas, la mayoría tenían faltas menores y por eso las están liberando. Aquí estoy en el aeropuerto de Atlanta, lo vinieron a dejar aquí a ellos precisamente para que se fueran al lugar donde ellos quisieran. Y esta es una excelente noticia para nuestra comunidad, el saber de que personas que no ameritaban la deportación, saber de que a estas personas se les dio una nueva oportunidad y saber de que, papi, estoy en vivo, papi, y saber de que a estas personas se les dio la oportunidad de que vuelvan a sus hogares con sus seres queridos. Y hoy estaba en una cuestión personal cuando nos llamaron de esto y pues nos tocó venirnos para acá. Así es que por eso anda mi muchacho conmigo. Pero les decía de que es una buena noticia. Fuimos testigos en exclusiva de cómo las autoridades federales soltaron a este grupo de prisioneros. Una veintena en total. Justamente ahora estamos documentando la llegada de 9. Y pues hay una casa donde los van a llevar y los van a albergar. Ahí les van a dar la noche para que estén. Es una obra digna de admirar lo que Casa Alterna está haciendo. Anton Flores y el grupo de voluntarios, activistas. Es digno de admirar lo que están haciendo, sin duda alguna. Ojalá que aprovechen esta oportunidad estas personas que les han dejado salir. A muchos otros todavía están internos en las cárceles de Stuart e Irwin, luchando contra la deportación, pero a ellos se les dio este privilegio. Es que bueno, mi gente, soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo dio primero aquí con Mundo Hispánico. Compartan este video, una excelente noticia. A Atlanta, aeropuerto de Atlanta, los vinieron a dejar para que tomaran sus respectivos aviones al lugar donde ellos fueran. La mayoría no traen un centavo en la bolsa, tampoco tienen pasaje aéreo. Inmigración los dejó aquí y aquí los esperaba un grupo de voluntarios donde les va a dar esta noche albergue, les va a dar comida, les trajeron comidita para que ellos, algunos de ellos no han comido bien en mucho tiempo, y pues gracias a Dios, verdad, por lo menos hoy van a tener una noche estable después de muchos años de encierro. Cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí, compartan este video.